¿por qué buscar a Rambó si 4 siglos atrás estos hombres bronceados cantaban y volaban en la magia de las palabras como pájaros elegantes y azules que portaban banderas heroicas sobre las cumbres verdes y los pozos de neblina? ¿Por qué navegar en el velero del capitán Odiseo a contemplar la poesía de otras latitudes, si aquí los cuicas nos dejaron en sus raíces, en sus surcos, en el polen y en el légamo, un aire valiente y cantarino, nostálgico aún para sus dioses? Antonio Pérez Carmona nace en Escuque, específicamente en el caserío de la Media Luna, en lo que hoy es el municipio de Escuque, del estado Trujillo, en la República Bolivariana de Venezuela, como se le denomina hoy. Él nace el 8 de junio de 1933, aunque diversas anotaciones y diversos autores pues no coinciden en este dato, pero realmente es ese. Se habla del 34, del 35. Fue el 8 de junio de 1933. Escuque, pues, una población rural netamente, ya en los estertores de lo que es el gomecismo, nace este escritor, este periodista, este crítico de arte que hará de Escuque su gran universo ficcional, narrativo, su gran contexto poético, la comarca, el terruño, el Valle Feliz, como lo llaman algunas de sus obras narrativas, poéticas y de crónicas, ese lugar de muchas plumas o ese Escuque heroico y florido que tan recurrente es en su obra y del cual se nutre de su gente, de su entorno. Toda la obra, vale decirlo, toda la obra literaria de Antonio Pérez Carmona. Mira, en realidad cada vez que pienso en Artemio, pienso en la infancia, pienso en el Escuque de ese tiempo, de, que se puede ubicar alrededor de 1940 y tanto. Era Artemio, como todos ustedes saben, nació en la Media Luna. Era una aldea muy bella. Era el tiempo del café
Y el tiempo del café rodeaba a las poblaciones que en general estaban distribuidas en ese tipo de poblados, por lo menos en los Andes, que estaban siempre rodeados de un anillo de verdor espléndido y, por supuesto, de una arbolación maravillosa, de lo cual se guardan restos. Tú vas al alto de Escuque, pasas por el Boquerón y encuentras una naturaleza que tiene restos de ese universo al que me estoy refiriendo. Era un niño, pues, como que tenía esa posibilidad de encantamiento que tiene el mundo doméstico de que se vive en esos años con las cosas más familiares, que tienen más afecto, que tienen más cariño, y de donde nace, por decirlo así, o así lo pienso yo, de donde nace todo, que es la infancia, que es la gran raíz, la gran raíz. En un pequeño valle, circundado por cafetales, gigantescos bucares, pardillos y variedades de flores silvestres, al pie del cerro Piedras Blancas, colindando con una larga pradera al norte, con el sector La Garita, y al oeste con el sitio San Francisco, exactamente en una casita de palma y bahareque, decorada por la cal de manos campesinas, vi por primera vez la luz del alba, el 8 de junio de 1933. Realmente podría decirse, si quiere describirse la obra de Pérez Carmona, con una frase decir que es eso, un viaje hacia lo originario. Es justamente el lugar de nacimiento, la aldea, la casa y el pueblo primigenio. Es decir, el lugar donde estarían las raíces, donde está justamente la fuente de un imaginario. La vuelta a ese imaginario está también en algunas de esas novelas, y ese traslado, ese arco que el poeta hace para regresar al originario, va acompañado de una profunda reflexión sobre la condición humana, una profunda reflexión sobre el carácter de límite del ser, de nuestra condición efímera, desde nuestra vinculación ante la muerte, de nuestra condición de emergencia en la vida y la necesidad de recurrir y de recuperar lo esencial, que en este caso sería lo originario. Ese viaje, que diríamos un viaje hacia la aldea, también es en muchos sentidos un viaje hacia la infancia. Dice Walter Benjamin que la literatura podría considerarse como la infancia por fin recuperada. En mucha parte de la obra de Pérez Carmona hay un entrañable viaje hacia la infancia. Realmente no es fácil. No es fácil hablar de una persona que contiene como algo así como una dimensión humana tan amplia, ¿no? Y uno podría, para comenzar, establecer nexos geográficos. Decir, por ejemplo, que muchos de los elementos, de los símbolos, a los que el poeta Pérez Carmona refiere en sus textos son comunes a quienes hemos nacido en esa tierra, ¿no? Y es algo así como que uno se involucra en la metáfora de su texto, y es algo muy hermoso porque pareciera ser como que él escribió para que quienes somos de ahí lo entendamos de una manera muy especial, quizá más profundamente que cómo lo puede entender cualquier otro mortal de otro lugar. Y porque cuando la vida y el trabajo
lo ha colocado, bueno, en el caso mío, en un espacio laboral como este, como el Museo Salvador Valero, uno termina creyendo y amando cosas muy hermosas que yo creo que él defendió a través de su escritura y que lo hicieron a su modo Salvador Valero, Eloísa Torres y el Hombre del Anillo, el poeta Palomares, nuestro común amigo el Flaco Prada y otra gente que comparte la historia y bueno, también la familia y todo el amor por esa tierra. Ciertamente en el poeta Antonio Pérez Carmona tenemos a un personaje, a un escritor, a un escuqueño, a un hombre que fue, como lo dice precisamente el título del último libro escrito sobre él, testigo de su tiempo. Un hombre nacido en la media luna, caserío de esta ciudad de Escuque, que recogió, que recopiló toda una sucesión de hechos, de acontecimientos, de vivencias que marcaron su vida y que hicieron, que perfilaron su trabajo literario, su ensayo, su novelística, su poesía, de una manera extraordinaria, de una forma sin igual. Fue un verdadero, un auténtico testigo de su tiempo. Bien podemos afirmar que en Antonio Pérez Carmona se patentiza esa herencia de nuestros abuelos aborígenes, que parte precisamente del gran canto guerrero de los cuicas. Madre Chía, que estás en la montaña, con tu pálida luz alumbra mi cabaña. Padre Ches, que alumbras con ardor, no alumbres el camino al invasor. Indudablemente, este poema, esta referencia extraordinaria recopilada por el sabio Rafael María Urrechaga, marcó toda la obra Pérez Carmoniana. Mira, hay un contexto telúrico que sencillamente nutre y yo diría que posteriormente absorbe toda la creatividad Pérez Carmoniana. Sucede con creadores de Escuque, de un entorno, un enclave muy específico de nuestro estado Trujillo. Sucede con la obra pictórica de Salvador Valero Corredor, nacido en Escuque, en el Colorado. La obra de Antonio José Fernández, el Hombre del Anillo, escultor fabuloso y artista plástico también. Sucede con la obra del poeta Ramón Sánchez Palomares, también de esa misma época y escuqueño, pues. Escuque viene a convertirse en una especie de referencia totalizante de la obra de muchos. Pero en el caso de Antonio Pérez Carmona, esa infancia campesina, esa infancia de una cercanía absoluta y muy sincera, incluso ingenua, con ese entorno campesino, con ese entorno de las fabulaciones de su abuelo Eleuterio Carmona, de su padre Ramón Pérez Briceño, violinista, farmacéutico, boticario, pues con todas esas historias que le cuenta acerca de lo que se dan a llamar la guerra del mamón entre liberales y conservadores, que afectó pues a todo nuestro país, pero que afectó muchísimo a Escuque. De hecho, hay registros históricos y registros en las prefecturas y demás de todas las bajas que hubo en ese tipo de guerras, ¿no? Todas esas historias narradas por su abuelo Eleuterio, por su padre, por todos sus, o por los familiares más cercanos a él, fueron nutriendo pues una sensibilidad especial, diría yo. Y lo decimos después que ya vemos reflejada en toda su obra, en la novelística, en la poesía, en la crónica, en el cuento, en el ensayo, ese quehacer tributario a ese entorno poético escuqueño. Extranjero apartando el follaje y sembrando el frescor, la casita la levantó Eleuterio Carmona.
fue el sonido de la caracola y el llamado del flautista para aplacar los vientos y la tristeza. La casita bailaba en junio con los feroces inviernos y el techo de nubes la ocultaba bajo el luto de noviembre. Al frente creció la amapola y el caujaro, y en el fondo se deslizaba la macaurel al hallazgo de huevos de torcaza. La casita, vestida de paramito y lluvia de oro, ignoró navidades y año nuevo. En la adulta noche conocía la alegría de las brujas rompiendo liencillo en su lomo. Había una maga café con leche que una vez cayó en manos del errante, merced a la mostaza y las tijeras en cruz. Era tan bellísima con su desnudez de hongos que el abuelo le dio libertad para que cohabitara con el viento. Por las madrugadas de verano, los fantasmas cernían el maíz y se paseaban en un carrito de madera. Después del éxodo del rudo capitán y con el granizo de las corolas luctuosas, la casita fue ahogada entre el bosque solitario. La obra de Antonio Pérez Carmona yo creo que ejemplifica un fenómeno cultural que se da en Venezuela y que es necesario señalar, y es el desconocimiento desde el centro difusor de la capital de escritores que han realizado su producción desde la provincia y que no se han preocupado y no les ha interesado y no tiene por qué interesarle hacer lobby en la capital para difundir su obra. Entonces, las antologías, las recopilaciones, las historias de la literatura que se hacen en el país, usualmente desde ediciones caraqueñas, dejan de lado a estos escritores. Estos escritores saben que, primero, que hacen una literatura con autenticidad y que llegará un momento en que la nobleza de la expresión literaria y estética se imponga y su obra empiece a gravitar en la cultura del país. En el abordaje de la obra de Pérez Carmona, de Antonio Pérez Carmona, en principio fue un descubrimiento a partir de una búsqueda de la relación entre la literatura trujillana y la literatura universal, porque lamentablemente hasta hoy los estudios que se han hecho, e incluso a nivel regional en el estado de Trujillo, la literatura trujillana ha sido desplazada y solamente ha sido concentrada en algunos nombres que yo llamaría nombres consagratorios, primero por una obra importantísima, fundamental, pero también consagratorios porque de alguna manera han sido reconocidos con un premio, han sido reconocidos como integrantes de un movimiento literario, de una escuela literaria. Hay un centralismo en literatura, como en todo en este país, muy fuerte, que ser literato había que pasar, y ser reconocido había que pasar por una vivencia de tiempo en Caracas. Los que no lo han hecho o los que han huido de ese centralismo, creo que tienen sobre las espaldas el peso de un silencio y de un desconocimiento de mucha gente. Y hablo de estos dos escritores trujillanos, que son Domingo Miliani, que se conoce como crítico porque estuvo en las academias, pero no se le conoce como escritor y como escritor que celebra y que presenta la entraña profunda de misterio que tiene la vida trujillana. El otro, evidentemente, es Antonio Pérez Carmona. No lo conocemos y hay que darlo a conocer. Y hay que acercarse. Si uno quiere gozar en la vida de un buen rato, hay que acercarse a escrituras como la de Antonio o como la de Domingo Miliani. Lo junto a los dos en esta recordación mía. En ese sentido, creo que
la crítica ha sido un tanto injusta con otros autores trujillanos que todavía por esa injusticia de la crítica duermen en el más completo anonimato. Yo llegué a la literatura de Antonio Pérez Carmona, se llega a la obra de los escritores cuando llegamos a sus libros, en la lectura de dos de sus libros, para mí inolvidables. Uno que se llama Los cuicas y sus herederos poéticos, y otro que se llama Hombres y Tierra Mágica. Esos libros, como otros libros de ensayo y antología, son libros híbridos, libros con una gran singularidad de composición, hacen un registro de algo que es muy, muy importante destacar, el carácter de lo imaginario del Estado trujillano. Trujillo tiene un poderosísimo imaginario que parte de los cuicas y realiza un arco histórico y cultural y que llega en sus últimos momentos hasta ahora en nuestro presente en la obra de Ramón Palomares, de Domingo Miliani, de Adriano González León, de David Aliso, de tantos escritores y entre ellos, por cierto, de Antonio Pérez Carmona. Ese arco cultural del imaginario del Estado de Trujillo es uno de los grandes aportes que el Estado históricamente hace al país. Y esos libros, estos libros de Pérez Carmona hacen un testimonio único, importante, de esa trayectoria del imaginario trujillano. Me llamo Arnaldo Rojo y nací en un caserío cercano que el errante bautizó como la Media Luna. Mi madre huyó de aquella casita al pie de la montaña, cargada de tristeza al morir mis dos hermanitas, Lida y Dora, a quienes una bruja les echó mal de ojo porque eran muy bellas. Llegamos al pueblo y mi padre nos mandó a beber agua de la plaza pública, diciéndonos que con ello expulsaríamos la amargura, penetrando a una vida nueva. Al principio odiaba la escuela, pero la amistad con Paula me devolvió la alegría perdida. Soy Paula Martínez, vivo al final de la calle Padre Juárez, en una casa blanca con un jardín rodeado de cocoteros, naranjos y guanábanos. También hay un pandeaño. Se decía que allí bailaban los fantasmas al amanecer. Nunca he visto uno. Me encanta el verano, así como las amapolas y los pájaros. El jueves pasado llegó un circo. Desearía que papá me llevara a ver los payasos. Me llamó fundamentalmente la atención, en primera instancia, una novela, Paula. Una novela que está caracterizada dentro de la historiografía venezolana como una novela de la violencia. Quizás ese fue el primer acercamiento con una influencia de los estudios que se habían hecho. Después vi que Paula no es una novela de la violencia, sino es una novela de la memoria a partir de una historia de amor. Que es una obra magnífica, maravillosa, profunda, donde se hace referencia a una multiplicidad de hechos, de acontecimientos, de vivencias de la escuqueñaidad, de ese escuque de los años 20, de los años 30, de los años 40, donde aparecen sus personajes. Por ejemplo, cuando leo a Paula, yo, un adolescente escuqueño, y me consigo allí en Paula una referencia al boticario del pueblo, el boticario que nos regalaba almanaquitos de las píldoras Ross. Ese boticario era mi abuelo, Manuel Salvador Guerrero. Y así como Juan Carlos Barreto, ¿cuántos escuqueños, cuántas escuqueñas han visto en esa obra, en esa novela, Paula, retratada su historia, retratada su ancestralidad, plasmada esa cantidad de acontecimientos que han hecho esta ciudad de Escuque? Por eso puedo afirmarlo, indistintamente de toda esa vasta obra, esa magnífica obra extraordinaria que es la obra Pérez Carmoniana,
en Paula, puedo asistir como lector de esta obra, como de una u otra manera amante de la literatura, a una obra fundamental para lo que tiene que ver con la descripción de nuestra escuqueñaidad. Creo que esto fue lo primero que me atrajo cuando comencé a leer Paula, porque no es solamente la historia de un asesinato, es la historia, como siempre, de un hombre y una mujer que tratan en este mundo de hacer válido el amor. Cierro los ojos y veo a Paula, lo veo a él, arrepentido con las manos llenas de sangre, explicarse o no explicarse por qué si la amaba tanto la maté, como diría el bolero. Y es que nuestra historia latinoamericana es un gran bolero. Una gran escritura desde la nostalgia. Pérez Carmona en Paula evoca lo trágico, que es el amor, como todo acto humano. Y él recorre en esa novela la nostalgia y hace de ella un edificio trágico, por supuesto, y amoroso. El trabajo que llama más la atención y que yo se lo recomiendo a toda la gente, amiga mía, es que lean el libro de Artemio, que se llama Paula. ¿Por qué? Porque ahí aparece el conflicto de clase, el conflicto racial, etcétera, etcétera, de nuestros pueblos, ¿verdad? Escrito de una manera tal que quien lo lee sí sabe qué es lo que pasa y sigue pasando. Obviamente está dentro de un panorama nacional convulsionado por la década del 60, que incluso otros autores como Antonieta Madrid también lo hace en No es tiempo para Rosas Rojas y otros textos. En este sentido, empecé entonces a revisar un planteamiento que hacía Antonio Pérez Carmona desde los personajes, lo que hoy, luego de algún tiempo de experiencia, puedo llamar la semiótica de la afectividad, subjetividad o la ontosemiótica. Porque Antonio Pérez Carmona siempre trabajó con el conflicto de los personajes, no aquel personaje apegado profundamente a un espacio social, donde el espacio social lo condicionara, sino que los personajes en Antonio Pérez Carmona se mueven en función de una revuelta íntima. Y eso es bien, bien interesante, porque Antonio Pérez Carmona deja que su personaje se descorra en el decurso narrativo y de ahí gane una autonomía bien interesante. Los personajes parece que anduvieran solos. Los personajes tienen vida propia. Cuando uno escribe un cuento, creo que llega un momento en que el personaje habla por sí solo. No sabría explicarlo muy bien, pero el personaje te dice qué quiere hacer, te dice a dónde quiere ir, te dice qué quiere lograr con su transcurso, con su caminar, con su recorrido, e incluso te muestra cómo quiere desaparecer, en el caso que quiera desaparecer, porque hay personajes eternos. Y en la narrativa de Pérez Carmona abundan muchos. Días después de su asesinato, fue encontrada en su agenda de perfumes y cosméticos la nota, no premonitoria en cuanto a la metodología del hecho, sino en torno a la vida que se le escapaba. La vida se le escapaba a Paula. A las mujeres se les escapa la vida, se les escapa la vida detrás de un amor o con un amor. Pero realmente la vida se escapa es sin amor. Pérez Carmona, al igual que Lorca,
entendieron este espíritu femenino desde su masculinidad. Cosa extremadamente difícil. Uno que es escritor, abordar la voz del otro con la conciencia, con el respeto y con el dolor de lo que puede sentir una mujer. Que ha realizado un movimiento, un desplazamiento entre varios géneros. Antonio Pérez Carmona ha escrito narrativa, ensayo, poesía, y no con una actitud de dispersión, sino en la convicción de que la literatura es una casa de muchas puertas y que un día entramos con el tono poético y otro día entramos con el tono narrativo. Henos aquí, hermanos del alba y del ocaso, donde flota el amor y el dolor, la luz y el llanto. Henos aquí, en este tránsito hermoso y terrible, donde la aurora se besa con la noche para proclamar la historia efímera del hombre. Porque si grito al mundo mi canto, que yo poeta, solitario y dionisíaco, creo que es de maravilla, no estoy sino asistiendo como actor a una farsa para imponer la belleza a golpe de herida lacerante. Traigo a vosotros un teatro cincelado en imágenes, con arabescos fastuosos, máscaras y escenarios ridículos. Es ella una pieza fascinante, pero triste como la partida de la madre y de la amada. Sin embargo, hablaré en este primer acto de cosas dulces, de recuerdos frágiles, para no destruir la esperanza y las rutas del ensueño de quienes adoran al planeta Tierra. Porque yo, poeta, cantor y dionisíaco, tiro a la oscuridad, a lo remoto, la muerte y la soledad, enarbolando las banderas del amor, de la nostalgia y la victoria. El recuerdo que tengo yo de Antonio Pérez Carmona data de los años 60, probablemente más hacia el año 1959, donde se fundó en Caracas el grupo Sabio. Yo lo asocio a él con un grupo de escritores jóvenes que provenían del estado de Trujillo, de Valera y especialmente de Cuque, de donde era nativo el poeta Ramón Palomares. Quizás por la afinidad y el hecho pues, generacional de pertenecer a ese grupo de escritores que venían de provincia, Pérez Carmona estaba muy ligado a tanto a Adriano González León como a Ramón Palomares. En Escuque habíamos un grupo de gente que tenían un sentido de la cultura, tenían un sentido de la política y un sentido de algo, no de lo que se debía hacer, por supuesto. Yo creo que ninguno de nosotros, ni Francisco Prada, pues, tenía esa idea de qué es lo que íbamos a hacer. Simplemente éramos una inquietud andante, como es propio. Y allí estaba Artemio, como estaba Laura también. Laura era una persona, espero que lo siga siendo, muy dinámica, muy inteligente y muy estudiosa también. Ella no se quedaba atrás como muchacha que era, como una mujer joven y atractiva en ese entonces, ¿no? De manera que eso, se formó un grupo ahí, una especie de, no se llamaba así, ni tomó nombre alguno.
una especie de grupo literario, de inquietud, de que jugábamos voleibol y fútbol, que jugaba Artemio. Artemio era un jugador de fútbol. Otros, entre los cuales estaba yo, jugábamos otro tipo de cosas, voleibol, etc. Fundamos algunos equipos de sobre todo de voleibol, y fundamos una pequeña biblioteca. Todo eso duró poco. Y bueno, eso acrecentaba nuestra conversación sobre música, sobre Beethoven, sobre Schubert, sobre los románticos, sobre todas esas cosas. Esto ocurría más o menos a los 17 años. Si ya cada uno tenía una idea, o por lo menos cada uno de varias de las personas que siguieron cultivando el orden de las letras y algo y de las humanidades, por decir algo. Es un poeta neorromántico, con un gran poder metafórico, indudablemente, que llena la página en blanco, como hablaba Mallarmé, la llena de vocaciones y de nostalgia. Y es un poeta como una filigrana muy, muy especial, porque él evoca la gente de su entorno y busca reencontrarse con esos, con esa nostalgia, con eso, con esa manera de ser muy de él, de Pérez Carmona, de la sencillez, del terruño, de las cosas que lo envuelven a él. Y que hizo de Pérez Carmona un poeta de la narrativa. Allí comenzamos a escribir, ahí comenzó Artemio a escribir, y lo supongo yo, aunque no conozco ningún texto de él de los 16 años. Pero allí hay un sentido de nacencia de las cosas. Ya estaba formado un poco el proyecto de vida que era el de él, el suyo, el de Artemio. En la poesía de Antonio Pérez Carmona vemos retratado todo lo que tiene que ver con esas extraordinarias, maravillosas imágenes sensoriales, con esas metáforas plenas de nuestro mundo escuqueño, con esas frases, con esas palabras cargadas de verdor, de nuestras montañas, de nuestros caminos, de nuestros campos. Por eso, en Antonio Pérez Carmona tenemos ese testigo fiel, tenemos ese hijo ilustre para Escuque. Pérez Carmona creo que no tenía opción, no es que opta por las letras. Pérez Carmona lleva intrínsecamente arraigada esa sensibilidad que desde la infancia, y eso lo hace ver su obra poética, fundamentalmente, por decirte algo, de la nostalgia, que es donde se recogen, ya en el año 1983, poemas pues de la infancia, de esa maravillosa infancia de la que habla el poeta en sus versos. En una clase de literatura venezolana conocí, de mano de una alumna, el poemario de la nostalgia. Y allí entonces pude lograr identificar una isotopía que va a recorrer toda la obra de Antonio Pérez Carmona, e incluso cuando tuve la gran oportunidad de conversar con él, se lo dije en varias oportunidades, de que él era el poeta de la nostalgia, de una nostalgia no como la hemos concebido hasta hoy, como un dolor, como una derrota del individuo, sino como un proceso creador. En el génesis del invierno conocí tu partida. Fue en el comienzo de los grandes viajes nocturnos, cuando las aves eran portadoras del tiempo. Entonces invoqué tus promesas, tus besos, los paseos en el parque bajo el sol de noviembre, las largas travesías al fondo de la noche, los retornos felices a los días de mi infancia. A la hora del bosque robaba tu sonrisa, cuando los grandes árboles
retaban las estrellas. ¿Recuerdas? Era el tiempo de nuestra adolescencia y estábamos signados de inocentes presagios. Ahora la distancia me consume en historias, en cartas empolvadas de relatos antiguos que suelo contemplar a solas con la noche. La nostalgia vista desde el punto de vista de la... desde el punto de vista de una existencial, la nostalgia como un punto de vista de la ensoñación, ese recurso que me permite a mí ir hacia un pasado a partir de la ensoñación, pero que también me permite conectar a un individuo en un presente. En este sentido, el poema de la nostalgia es un encuentro de lo universal con lo regional, un poeta trujillano que asume los postulados del romanticismo y a partir de los postulados del romanticismo hace todo un tratamiento sobre Valle Feliz, que es su lugar de la infancia, pero también el lugar del encuentro, el lugar donde es posible encontrarse con las mujeres que han marcado hito en su vida. Es la oportunidad de autorreconocerse escritor, pero también es la oportunidad de autorreconocerse escritor en relación con la tierra, con relación con lo telúrico. Por eso, en el andar académico, en el andar del ensayo, creo que a pesar de que mucha gente dice que la vanguardia rompe con lo telúrico y lo regional desaparece, yo con un término que intento acuñar entre mis estudiantes, las cosas que publico, que se llama neotelurismo, que es la memoria afectivizada que el escritor asume en un presente para tratar de evocar un pasado paradisíaco que se ha perdido a partir de el transcurso de la historia. Creo que Antonio Pérez Carmona es un vivo ejemplo de esa concepción neotelúrica de rescatar ese espacio geográfico, ya no como un procedimiento ideológico como pudo haber ocurrido luego del proceso independentista, para tratar de crear una ciudadanía o una locación del ciudadano dentro de un espacio social geográfico. Aquí sería una ciudadanía sensible, aquí sería una forma de recuperar ese tiempo geográfico, esa naturaleza a partir de la memoria y con un procedimiento bien interesante a partir de la nostalgia. Paula, le dije, mi abuelo contaba que esas hebras blancas quedaron de la cabellera de la diosa Icaque. ¿Cuándo fue eso, Arnaldo? Antes de que llegaran los hombres rubios con sus caballos. ¿Qué se hizo la diosa? La diosa se refugió en la Encantada, al violar los españoles su templo. Escondió la esfera de oro en un laberinto donde no llega ningún mortal. En las tardes lloraba sobre la piedra mayor y sus lágrimas caían al río, pero otras formaban la cabellera que ella peinaba al sol de los venados. Pérez Carmona se nutre de lo telúrico para su obra literaria de una manera vasta, profunda, muy intimista, pero hacia afuera también después, para proyectar esa comarca, ese mundo infantil, ese tiempo de la infancia, esa gran arboleda perdida, como decía Alberti. Y por eso es un gran homenajeador, diríamoslo así, de su pueblo. Pascual Venegas Filardo en una ocasión lo dijo, con Palomares y Salvador Valero, ahora se integra Pérez Carmona como un gran cantor de ese escuque. Escuque es la raíz, escuque es la savia, la esencia, el Valle Feliz, el lugar de muchas plumas que está presente. Es la comarca desde donde sale ese ser de la montaña, ese ser tímido a enfrentarse con la Caracas volcánica, con la Europa que arropa. En ese sentido, Luis Javier Hernández se ha referido a un neotelurismo que se presenta en Pérez Carmona, aunque era un escritor y un lector abierto a los azares estéticos de vanguardia, como lo dice Reno González León. Pérez Carmona siempre mantuvo ese espíritu romántico de apego a la tierra, a lo propio, y es una referencia, es un elemento fundamental que va a estar marcado en toda su literatura. Este gran viaje hacia la infancia se ve de manera clara en su poesía.
está, por ejemplo, en uno de mis poemarios favoritos de Pérez Carmona, que se llama De la nostalgia. Creo que es un libro fundamental de la literatura venezolana. Hay que difundir el valor de este libro, sobre todo en las generaciones de nuevos lectores. Este libro de la nostalgia es, como les decía, un viaje hacia la infancia y una reflexión sobre el ser. Hay un verso de su poesía que dice, por ejemplo, he cumplido tantos años. Ese verso, he cumplido tantos años, coloca al lector en una perspectiva. Es decir, se ha producido una vida. Estamos en el lugar de una vida cumplida. Ya he cumplido tantos años. Y entonces el poeta mira hacia atrás y mira para ver el arco del viaje y el lugar de la infancia donde su poesía debe llegar. Por eso dice, he cumplido tantos años que solo me resta guarecerme en las memorias y en las hebras de la infancia. En otro momento de su poesía dirá, no sé qué suave mezcla de árboles y estrellas flotaba en aquel bosque que hoy, como crótalos de infancia, perturba mi memoria. Es una poesía de la memoria, pero de la memoria entendida como un horizonte de la invención también, como un horizonte poroso donde el poeta ha de inventar la trascendencia y la afirmación de la vida. Y es una poesía de la infancia donde estaría el secreto, la razón y la afirmación de la vida. Me parece que esto podría caracterizar, grosso modo, una literatura que se mueve entre diferentes géneros, que nos da una profunda sabiduría de la lengua y que trata temas profundamente locales que son a la vez profundamente universales. He cumplido tantos años que cargo siglos sobre mis espaldas. Me da tristeza recordar estos aniversarios, pues mi corazón en cualquier momento se paralizará, como el de aquel robusto caballo que murió el verano pasado. He cumplido tantos años que guardo el esplendor y el ocaso de la vida, la nostalgia y la alegría de este efímero tránsito frente al alba y las estrellas. Sin embargo, tengo a Helen y a Alex, testimonios melancólicos adheridos como costras milenarias. Helen, la pequeña adolescente muerta cuando llegaban los primeros vientos del invierno. Alex, el amor que siempre me acompaña, aún en las soledades infernales. He cumplido tantos años que solo me resta guarecerme en las memorias y en las hebras de la infancia, asistiendo en estos aniversarios a mis propios funerales. Helen, cuando el sol ha madurado y las esbeltas mujeres están teñidas de oro y los pájaros dejan silbos de tristeza, entonces, Helen, no me queda otro pensamiento sino en ti. Helen, la joven muerta en el desfile de los primeros vientos del invierno, y en el instante en que sobre las altas colinas rezaban los pájaros de octubre, Helen, capaz de formar con el sol y la lluvia los más bellos dibujos infantiles, de raptarse las nubes y tender el arco iris sobre el mar, su manto de nostalgia cubría todos los rincones de la tierra, golpeaba a las parejas de enamorados en los parques,
anunciaba suntuosamente las maravillas del sur. Erguida como las aves que cruzan el horizonte y sonríen ante los extraños cielos. Ahora Helen, en medio de esta soledad que huele a sangre, no me queda otro pensamiento sino en ti. Pienso tanto en tu boca de paloma desangrada, en tus ojos que hablaban con profunda timidez, en tu talle de flor adolescente. Pienso tanto, Helen, que quisiera cubrirme con el manto de nuestros antiguos tiempos. En una ocasión me dice Adriano González León, con quien yo me reunía mucho en Caracas cada vez que visitaba la capital, me dice: Lenín, ¿por qué Artemio no se viene? ¿Por qué Artemio no publica acá? Él encerrado en Trujillo. Y yo le digo: Adriano, porque una vez se lo pregunté y me dijo que su gran tesoro era su tierra y era su familia. Y si eso tenía que ver con la literatura, posteriormente, me dice mi padre, cuando yo muera, de repente, si mis libros comienzan a germinar, voy a tener que agradecerle a mi tierra, a Trujillo, a Escuque sobre todo, y a mi familia, que han sido los grandes inspiradores, los grandes compañeros en esta búsqueda mía. Yo no cambio una publicación, yo no cambio un premio, no cambio un reconocimiento, por el amor de mis 9 hijos y por el amor de mi compañera de siempre, Alex Rangel. Eso da una dimensión de lo que era la familia para Pérez Carmona. Para papá, lo más importante era su familia, y creo que nunca desvinculó el hecho de tener tantas responsabilidades, incluso fuera de Trujillo, fuera de Valera, donde yo siempre viví. Yo no viví en Escuque, no tuve esa oportunidad de compartir con ellos allá, pero estando en Valera siempre él veía que era necesario en alguna hora del día no dejar pasar ni un día de estar con sus hijos, con cualquiera de nosotros. Creo que con todos, realmente. Bueno, siempre nos repartió muchísimo amor y sobre todo sembró en nosotras y en nosotros, en su tropa, muchísimos valores. Valores de solidaridad, hermandad. Él nos enseñó a ser humildes, a ser hermanos, a ser solidarios, a no ser materialistas, sino sencillamente lo que es nuestro también es de aquella persona que lo necesita. Es decir, las cosas no son de quien las tiene, sino de quien las necesita. Cuando en las mañanas frías, hasta llovía, teníamos, el techo era de asbesto, entonces claro, cuando caía la lluvia, pues sencillamente nosotros pues nos daba más frío, porque la casa era bastante fría. Y recuerdo que nos íbamos corriendo a la cama de papá, nos metíamos en la cama con papá y le decíamos: papá, está haciendo mucho frío. Y él le decía a mamá: Alice, hay frío, las niñas no deben ir a clase, déjala aquí tranquilita con nosotros. En Pérez Carmona, en su literatura, se da un viaje de ida, de retorno, como decía Rilke, el flujo y el reflujo hacia la infancia, desde la infancia y otra vez a la infancia. Eso es una marca permanente en la literatura, en la novela y en todos los géneros que él manejó. En ese sentido, los personajes candorosos que van armando a los personajes que después se desarrollarán en la trama novelística, como en el caso de Paula, Arnaldo y Paula en la infancia, allí comienza todo. Esa es la gran génesis de esa historia, de esa novela, el Escuque candoroso de los años 40, después a la adolescencia, y el fluir que se va a sentir en obras como De la nostalgia, la infancia florida y degollada, el impacto de la muerte, el impacto del conocer las grandes ciudades. Eso se da en Cambises, eso se da en Los cuentos, de una manera magistral. Es un universo, una especie de cosmos infantil que va a ser recurrente en la obra de Antonio Pérez Carmona. Thank you.
signos del alba y del ocaso, donde flota el amor y el dolor, la luz y el llanto. Henos aquí en este tránsito hermoso y terrible, donde la aurora besa con la noche para proclamar la historia efímera del hombre. Porque si grito al mundo mi canto, que yo poeta, solitario, dionisiaco, creo que es de maravilla. No estoy sino asistiendo como actor a una farsa para imponer la belleza a golpe de herida lacerante. Traigo a vosotros un teatro cincelado en imágenes, como arabescos fastuosos, máscaras, escenarios ridículos. En ella una pieza fascinante, pero triste como la partida de la madre y de la amada. Sin embargo, hablaré en este primer acto de cosas dulces, de recuerdos frágiles, para no destruir la esperanza y las rutas del ensueño de quienes adornan el planeta Tierra. Porque yo, poeta, cantor, dionisiaco, tiro la oscuridad a lo remoto, la muerte y la soledad, enarborando las banderas del amor, de la nostalgia y de la victoria. Ignoro el espectáculo del día cuando eclosioné en fruto y mis padres me inscribieron en el correr de los años para darme arquitectura material. Hubo el festejo solemne, un brindis tan semejante al del ciego que recobra la luz para quedar deslumbrado ante el paisaje matutino. De esa historia nada sé, pero posiblemente armé una fábula de sonrisas, de besos, de gritos y holgorios. Mi madre campesina y mi padre desbocado juntáronse en viejas tradiciones para colocarme un nombre totalmente contrapuesto a mis futuros devaneos, anárquicos y báquicos. Confieso que nunca he tenido rencor contra ellos, y ni el fuego ni las cascadas de mi espíritu han tocado los límites de esa amable pureza. Sentí los primeros encantos en sus manos y sus voces, y de pronto se me abrió el mundo de la infancia, convite de pájaros y albercas, de mariposas y caballitos del diablo. Había un jardín silvestre y un bello pan de año, un pozo donde minúsculos peces jugaban al amor, una senda abierta que concluía en la casa de la viuda, quien nos alimentaba con pomarrosas y dulce de toronja. Extraña estampa donde la soledad cantaba la oración más triste. Por eso cuando furiosamente aniquilado por la angustia, me cruzo en un patio de malabares y jazmines, siento un horrible palpitar hacia los años idos. Y me pregunto, ¿dónde estará el plato decorado con lotos y mujeres japonesas? Y escucho el llanto y las palabras de la niña que hablaban del padre moribundo. Fue el encuentro inicial con la nostalgia y el manto de la lluvia. ¡Ah, infancia! Maravillosa y encantadora infancia, únicamente empapada por esas gotas de vinagre. Infancia que murió en un viaje neblinoso, en un camino inmensamente melancólico. Mi abuelo tenía los ojos azules y narraba que había venido de un lejano país. En las tardes color vino me tomaba entre sus piernas y dejaba escapar sus risueñas historias. Una noche enmudeció y me llevaron a besar su rostro, pero no vi su mirada bondadosa. Después tocóle ese extraño viaje mi hermana, que tenía los cabellos trigo. Y les advierto, hermanos, del alba y del ocaso, que siendo niño tuve grandes deseos de morir. ¿Habéis visto acaso un niño macerado en el dolor? Y esta fue la primera herida de mi infancia, y ella continúa presente en una nave gris que designan nostalgia. Barca de pájaros humíes, sin bosques ni albercas, ni narcisos ni perfumes. Gigantesca catedral de música y oraciones lacrimosas, de altares pintados con mi sangre, de cuerpos y memorias perdidas en el vacío. Después vino el hallazgo de la ciudad. Mi madre absorta, hundida entre el humo y los falsos sortilegios, y yo descubriendo los colores de exóticas naciones en libros arbitrarios. Atrás habían quedado el musgo y las cigarras, los azulejos y las brujas, que no obstante aparecían en las lluvias y relámpagos de junio. Pero yo, ingenuo adolescente, iba transitando otros reinos, otros ámbitos. Conocí, por ejemplo, en la margen del río, las flores del sexo, y fui ángel y lobo en esas ceremonias de espumas, alcoholes y manzanas. Hubo la cita en el invierno y me presentaron a los héroes. Vi a Alejandro, hermoso príncipe de 21 años, conquistando a toda Persia. Vi las más bellas mujeres rasgándose las vestimentas de tul en una danza de la maravilla y la poesía. Pero el hijo de Filipo díjome que era infeliz, y hablé con César y este me confesó su soledad. Napoleón, ebrio de amargura en Santa Elena,
negocia narrarme sus victorias y su gloria. Y al fin, cortando las espesas nubes, divisé a Bolívar. Y a gritos que estallaban en el cielo, le exigí el relato de lo eterno. Y Bolívar, mi padre, con tono melancólico expresó: mirad mis ojos tristes, porque los hombres jamás aprenden la lección de la vida. Y desapareció, fragmentándose en espejos de colores. Este es el primer acto del teatro innavegable, porque bien podría abrir las cortinas con la presencia de la muerte. Pero hace un tiempo exquisito, intervalo no apto para cadáveres y fantasmas. Madrid, 27 de agosto de 1963. Nos odian los españoles por lo de Di Stéfano, el rapto de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, pero fue fenomenal. Es importante resaltar que papá vio consolidado toda esa lucha revolucionaria desde sus primeros años, desde que estaba en la escuela, desde que se fue a un liceo en Mérida, porque él quiso siempre vivir una vida más allá de lo pueblerino y conocer y después volver a su mundo, ¿no? Al Escuque. Y él vio consolidado todo ese esfuerzo de lucha ideario político cuando el presidente Chávez aparece. Cuando conocemos de Chávez, papá sintió como que sí valió la pena y que sí llegó a aquel mundo que esperamos tanto. Aquel mundo que papá había soñado y había recorrido y había cantado junto a Lee Primera, junto a aquella unidad política que hubo cuando, recuerdo, cuando teníamos 13 años, yo tenía 13 años, formábamos parte de lo que fue el partido político La Nueva Alternativa, presidida por José Vicente Rangel. Esa fue una campaña bellísima en la que lo cantamos con Ali y que muchas veces la gente ni creía en nosotros, éramos pequeños grupos que prácticamente éramos apartados por los partidos de turno, ¿no? A de Cocopellano. Sin embargo, nosotros mantuvimos siempre esa esperanza y papá, cuando conoció de Chávez, sintió que sí, que era como el amanecer, nuestro nuevo amanecer. Esa vocación para expresarse era consecuencia de que precisamente él era inasible, no se le podía reducir a una sola personalidad o figura. Pero en medio de esa circunstancia hay que admirar la coherencia, porque todos esos personajes que coexistían en él tenían un hilo conductor, que era la lealtad a un pensamiento, la capacidad de trabajo, la creatividad, la vocación de servicio nacional. Era lo que se llama comúnmente un militante, pero un militante con mucha esperanza, con mucha fe, que nunca declinó en ello. Y era al mismo tiempo un intelectual. No hay contradicción para mí entre el militante y el intelectual, pero en el caso particular de él, mucho menos, porque él perfectamente amalgamaba esas dos condiciones, del intelectual, del hombre que pensaba, del hombre que tenía un mensaje, que decía cosas, que escribía, con la del hombre que actuaba políticamente. Estaba claramente definido. Una definición de carácter socialista a favor del pueblo, de una sociedad distinta. Pienso que uno de los elementos más importantes que está presente en la obra de Pérez Carmona es el elemento político. Bueno, cabe acotar que el elemento político es algo que lo encontramos prácticamente en toda creación artística. Toda creación artística no es escrita en el vacío, es sencillamente un producto, una representación de un proceso determinado. Quizás su obra más conocida, que es Paula, retrata un poco este proceso, un proceso político muy marcado del cual él vive ideológicamente, que es el conflicto de la guerra armada en Venezuela, el conflicto de la izquierda, no solamente la izquierda que lucharía con las armas, como el caso de Francisco Prada, sino la izquierda al estilo de Antonio Pérez Carmona, que, bueno, no dispara balas, dispara ideas, dispara
líneas subversivas, versos que intentan volcar todo este asunto. Le comenté a Cambises las muertes porque estaba muy triste y el general me respondió: tranquilo, que todos nos jodemos en este mundo de mierda, seamos artistas, papas o simples huevones. Fíjense, hay un personaje que a mí siempre me atrae de Pérez Carmona. No, Paula, claro, primero Paula, pero segundo Arnoldo Rojo. Fíjate, se llama Rojo, Arnoldo Rojo. Es decir, la postura a partir de la honradez, ¿no? A partir del decoro, de la probidad de Pérez Carmona, era una postura de verdad progresista, siempre, bueno, hasta donde yo lo conocí, no lo conocí todo el tiempo, pero hasta donde yo lo conocí, siempre tenía una especie de instante, no de instante, sino más bien de intermitencia por cambiar las cosas, sobre todo porque los que menos tienen posibilidades tuviesen dignidad y tuviesen posibilidades, ¿no? Y además es un personaje sumamente interesante porque tenía una visión macro del país y al mismo tiempo restricta, vinculada a la tierra donde nació, a ese Trujillo de leyendas, de creadores, de gente con una vocación para vivir con mucha dignidad, con mucha sobriedad. Entonces uno consigue en Pérez Carmona lo que uno busca con mayor agonía y esperanza, es decir, la verticalidad, la lealtad, la consecuencia con un pensamiento. Desde los tiempos en que me correspondió ser dirigente estudiantil en el Liceo Rafael Rangel y en que él era periodista del diario El Tiempo de Valera, pues comenzamos a establecer una relación muy intensa, relación que se fue profundizando por las coincidencias políticas, ambos militantes del campo revolucionario, ambos militantes de la izquierda trujillana y de la izquierda venezolana, ambos militantes del Partido Comunista de Venezuela, él en el partido y yo en la juventud. Y el recuerdo que uno tenía o la información que uno tenía de la participación de Artemio en las luchas políticas, pues lo hicieron a uno desde muy joven, desde siendo adolescente, comenzar a sentir por él una gran admiración en el plano político. Conocíamos de él, comenzamos a informarnos de él, digamos, de las vicisitudes que vivió en su escuque heroico y florido. Desde muchacho, cuando la dictadura perejismenista y la persecución y la cárcel que sufrió y las torturas que sufrió siendo muy joven en escuque, en la seguridad nacional acá en Valera, sometido a diversas sesiones de tortura. Conocimos de Artemio y de sus andanzas en los primeros movimientos guerrilleros que se fundaron en Venezuela, que se fundaron en nuestro país a comienzos de los años 60. Conocimos de la andanza de Artemio en la guerrilla de Aguaviva, del comando guerrillero en Aguaviva. Conocimos de él, de su estadía en España, en Europa, luego, digamos, de la persecución política a la cual fue sometido durante el gobierno de Rómulo Betancur. Y a su regreso a Venezuela, pues comenzó a ejercer el periodismo siempre en el plano de la izquierda, siempre en el plano de la militancia de la izquierda. Y allí tuvimos nosotros la gran suerte. Yo me atrevería a decir que una de las mayores suertes que uno, si la suerte existe, hablo en este caso de la suerte como una metáfora, tuvimos la gran dicha de conocerlo en el diario El Tiempo, donde él laboraba, siendo director Luis Mazar y Luis Gonzaga Mateus, y trabajaba allí también otro viejo militante de la izquierda venezolana como lo fue Manuel Torres Godoy, y con ellos pues comenzamos
como dije al principio, desde nuestras primeras lides políticas en el Liceo Rafael Rangel, a establecer una relación de amistad y de compromiso político. Yo creo que su legado es importante reivindicarlo permanentemente. Que no quede reducido a lo que pueda hacer la familia, que es muy importante, pero que trasciende el marco familiar, que vaya más allá para que el país todo lo conozca, porque es un desperdicio muy grande que un hombre tan valioso solo sea conocido en un determinado círculo intelectual o de militantes políticos. Yo creo que le encaja perfectamente en todas las regiones del país, no solamente en los Andes trujillanos, en el centro, en el oriente, en el Zulia, en los llanos. En fin, es una figura emblemática que hay que exaltar para colocar como un ejemplo para las actuales generaciones y las futuras. Su nombre, Antonio Pérez Carmona, resume una visión novedosa, distinta, crítica de lo que es Venezuela y de lo que es el venezolano. Antonio Pérez Carmona forma parte de una especie de generación de iluminados valeranos de la época de 1953-60, prácticamente durante la dictadura de Pérez Jiménez, donde en Valera se desarrolla un periodismo que lucha contra la dictadura del gobierno de ese momento, que es la dictadura de Pérez Jiménez. Un periodismo movido más que todo por las fuerzas de la izquierda, especialmente por los del Partido Comunista. Y maneja un lenguaje de una gran altura. Es un periodismo realmente fuera de serie, porque tiene una gran sensibilidad por la poética. Y maneja un lenguaje de una gran altura. Desde luego también es un periodismo combativo, por el cual pasó malos ratos tanto Pérez Carmona como los impresores Amado Guerrero Mateos y Pedro Maravell Col. Pérez Carmona empieza a hacer periodismo en Escuque. Es colaborador de un suplemento humorístico llamado El Orito de las Monjas, que de hecho van presos un poco de compañeros como Pérez Carmona, Ramón Palomares, no sé si el Flaco Prada, un Jesús María Manzaneda, porque era muy burlesco. En un momento dado ellos hacían metáforas burlescas y por eso fueron a parar a la cárcel en no pocas ocasiones. También después colabora en Valera con un semanario valerano. Por eso es implicado por la Seguridad Nacional en cargos de subversión y es torturado férreamente por la Seguridad Nacional. Eso aparece en su libro Hombres y Tierra Mágica. Posteriormente trabaja en la fundación del diario El Tiempo, prácticamente, del cual es director en la época de los 60. En Caracas trabaja en el diario Universal, es colaborador de la Revista Nacional de Cultura, trabaja en La Esfera, en Clarín, e incluso posteriormente hará colaboraciones para revistas que Damaso Gas publicará en París. En España también, incluso una vez me confesó que esas novelitas de vaqueros y amorosas, en una oportunidad pues, le logró que en España pues, lo buscaron para que redactara ese tipo de novelas rosas, y lo decía con mucho humor. Porque, por supuesto, eran con seudónimos. En Trujillo, pues, Pérez Carmona es toda una institución en el campo comunicacional, por ese periodismo muy culto, un periodismo también de mucha defensa de la dignidad humana, muy cuestionador, un periodismo frontal, pero siempre con ese toque sutil del buen estilo al escribir y del amalgama siempre con el arte, con la cultura, con la poesía fundamentalmente.
Tú quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. La calle Vargas hizo el milagro de matar a la peineta. En esa hilera de casas que morían en el punto de Mérida, crecieron los encantos y los despechos, las ilusiones y los dolores, las querencias y las frustraciones. Ser hombre representaba ir a la calle del vicio y del pecado, calificativo expresado y ornamentado con el santiguarse por las copetudas señoras del centro de la ciudad. Pero a la calle Vargas acudían, como en puntillas, los reposados maridos que rompían sus cascarones de varones domados, tras rodeos malabarísticos para evadir los celos conyugales. Y allí se entraba al reino de otro mundo, al brebaje de las rancheras de Pedro Infante, el falsete de Miguel Aceves Mejías, a los boleros de Toña, pues ya era tan familiar que no se le decía la negra, a la nostalgia porteña de Carlitos Gardel y a las quejas sentimentales de Garzón y Collazo. Hermano del alba y el ocaso, a Antonio Pérez Carmona. La piel se hizo palabra, cabalgando entre dolores y nubes por la senda del morir. Desde los ojos azules se le venía el cuento, y la poesía se le adentraba como nube de esperanza y ensueño. La sangre del golondrino le corría por su ser y lo volvía cueva. Aquel Kiukachú cantaba a cielo abierto sus nostalgias y sus deseos de muerte temprana, acompañando cigarras, musgo, azulejos y brujas. La medialuna lo metía en la adulta noche para desafiar al demonio, y aprendió a amarla, amó la noche, y la soledad se hizo solemne verbo. Entonces nacieron las rosas del recuerdo y volvió a vivir la infancia olorosa a azucena, y Helen lo cubrió con el manto de tiempos antiguos, raptando la soledad por soles y crepúsculos, y Alice le entregó siglos de amor en nuevas carnes que hoy son su rostro y sus pasos y su mirada y su olor. Al azul infinito voló el verso del Rapsoda y cayó como polen entre los hermanos del alba y el ocaso en aquel escuque de nieblas florecido. Para mi gran amigo Antonio Pérez Carmona, a esta villa de tierra de nubes que tanto admiro, llena de preciosas flores y de bellos lirios, de grandes cafetales, de flores encendidas, de cerros azulados. Le digo también un monte enverdecido, allí nació un gran poeta que hizo de Escuque un jardín florido. Cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Se vino con Eleuterio su abuelo, abstraído y soñador, entre relámpago y trueno, con luciérnagas y grillos, cruzó caminos desiertos.
marchó con el tiempo que acribillaba sus huesos. El bardo medialunero entre la malva escondido como pájaro que es que y Palomares, en tu verso y tu canción, son las albas de aquel valle, el bardo medialunero, Antonio Pérez Carmona, el bardo medialunero, Antonio Pérez. En la ebriedad del crepúsculo y la aurora, Cambises fue vanidad, Paula la mudez que llora, las glorias.